Hola a todos. Bienvenidos a Lo que va 51. Hoy viajamos a África. Hoy viajamos a Sierra Leona. Un lugar muy controvertido, un lugar donde es bastante peligroso vivir ahí. Es uno de los lugares donde hay más conflicto, más bandas, digamos, más muertes de África. Y es un lugar también lleno de misterios, de enigmas. Y hoy en Lo que va 51 os hablaré de un caso que mezcla arqueología, que mezcla misterio y quién sabe si viajeros de otras dimensiones. Hoy en Lo que va 51, las piedras azules del cielo. Todo empezó en 1990, cuando un geólogo de nacionalidad italiana llamado Angelo Pitoni fue trasladado a Sierra Leona. Sierra Leona está en el África Occidental y su objetivo era determinar la veracidad de un posible yacimiento de diamantes, para ser explotado posteriormente, como no, por grandes empresas, y muchas no son africanas. Que eso es algo que ocurre con bastante frecuencia, que en estos lugares donde hay diamantes que podían tener un montón de dinero, se lo llevan las grandes empresas, las grandes multinacionales. Los que viven ahí les pagan 4 duros, 4 perras, les pagan muy poco, muchos se juegan la vida, muchos mueren, y los que ganan el dinero son las grandes empresas. Pero la vida era así, el mundo era así, de injusto, y podían estar inmensamente más ricos estos países, pero sus dirigentes no quieren, y lo que hacen es que los usan como mano de obra para metales preciosos, diamantes, y también para componentes que usamos en nuestros teléfonos móviles. Y este hombre, Angelo Pitoni, pues lo contrataron para ver si podía haber una posible mina de diamantes en esa región. La expedición se prolongó un par de semanas. El geólogo, durante ese tiempo, esas semanas, esos meses, se relacionó muy bien con los nativos. Fue así como el jefe de la tribu Fulani le obsequió a Pitoni, en un momento dado, con una piedra muy misteriosa. Era una piedra de color azul, pero era de color azul cielo. Tenía unas pequeñas vetas blancas, y el geólogo, claro, enseguida se quedó un poco palmado, se quedó un poco entusiasmado también, porque nunca había visto una piedra de ese color. El regalo, aparte, fue acompañado de una historia extraordinaria, una historia que enseguida captó la atención de este geólogo, Angelo Pitoni, que de repente vio en sus manos como tenía algo muy extraño, algo que no había visto nunca, un regalo de la tribu Fulani. Y la historia que contaban sobre estas piedras es espectacular. Para los nativos de esa región, de esa extensa región de África, resultaba muy sencillo explicar por qué había tantos diamantes y por qué había estas misteriosas piedras azules en su territorio. De acuerdo con la historia contada por los nativos, unos visitantes que provenían del cielo fueron los responsables. Claro, el relato que oyó el jefe Fulá, el jefe de la tribu, a Pitoni, el relato que Pitoni oyó, le dejó boquiabierto. Su historia es que Dios, un dios de esa tribu, había descubierto unas criaturas angelicales, unas criaturas
que venían del cielo. Y estas las los obsequiaban con este tipo de piedras y este tipo de diamantes. También decían que estas piedras eran como estrellas caídas. Decían que a veces llovía del cielo cuando aparecían estos dioses, esos dioses de su tribu y de otras tribus, que llovían estos diamantes del cielo. Eran como regalos, eran como ofrendas que hacía el dios al pueblo. Y decían que estas misteriosas piedras azules eran una porción de cielo petrificado. Ojo con la descripción. Ellos le llamaban cielo petrificado. Ellos creían que había partes del cielo que estaban como en piedra. Y esto eran trocitos que iban cayendo de esa especie de techo de piedra que tenían encima de sus cabezas, que provenían del cielo. Este increíble relato dejó a Ángelo, como he dicho, estupefacto, y pidió que lo llevaran al lugar donde llovían estas piedras, el lugar donde había ese cielo petrificado, de donde caían diamantes y donde caían piedras azules color cielo. Imaginaos, un geólogo que le están enseñando una piedra que no ha visto nunca, ni conoce, ni tiene idea de qué es lo que es como encontrar, pues, un cazatesoros, el tesoro inca de, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que está aún bajo la selva, se cree. Es como si encontraran eso. Él estaba absolutamente anonadado con la historia y con la piedra que tenía en su mano. Los pobladores, que se ve que hicieron muy bien, muy buena amistad con este hombre, y este hombre se ve que los trató muy bien, porque lo veían como ya parte de su tribu, como familia. Lo llevaron a uno de sus lugares de culto más sagrados y más emblemáticos, ojo. Y ahí le querían enseñar las pruebas de esa historia. Una historia que no era un cuento contado de generación en generación. Que también, pero que era una historia real. Y fueron para que lo viera con sus propios ojos. Claro, él creía que cuando llegara al sitio de culto no encontraría más piedras. O lo que encontraría sería, pues, algún tipo de ofrenda a algún dios o algo así. Pero ante lo que vio, la sorpresa fue mayúscula. Porque cuando llegó, encontró una enorme formación piramidal de piedras azules. Calculó que podía tener un volumen de hasta 200 kilos. 200 kilos de piedras azules, de un tamaño, el tamaño de la mano, cabían en la palma de una mano. Y claro, el geólogo se quedó completamente, pues, boquiabierto y sin palabras. De acuerdo con sus declaraciones hechas en aquel momento, dijo: nunca había visto una piedra o unas piedras así con esas características. Aunque tenía gran experiencia en geología, no fue posible identificar a primera vista el material. Por ese motivo, el Angelo Pitoni recolectó algunas de estas piedras, llamadas piedras caídas del cielo, y las llevó consigo para someterlas a distintas pruebas, para someterlas a una especie de cribaje, una especie de tour por distintos laboratorios del mundo, para tener distintas opiniones y saber exactamente qué eran esas piedras. Él al principio creía que era un tipo de material, un tipo de piedra que se había formado, que aún a lo mejor no se conocía, o que solo era, digamos, autóctono, exclusivo de esa región. Pero claro, cuando regresó a Europa, de inmediato llevó las piedras al Instituto de Ginebra, a un laboratorio de Tokio, a Países Bajos, a Alemania y a Roma.
todos estos laboratorios especializados en todo este tema, pues cogieron una piedra. Había una prueba que era que ponían la piedra a una temperatura superior a 3000 grados y así alteraban su composición. Y así podían ver lo que tenía cada elemento que había en su interior. Es como si la agitaran muy fuerte y se separaran todos los elementos, y con el microscopio o con algún aparato de esos que tienen los geólogos, los científicos, pues ven de qué está compuesto, pues una piedra, una roca o lo que sea. Pero no dio ningún tipo de resultado. Primer puñetazo a la, digamos, a la lógica. No dio ningún tipo de resultado. ¿Y qué hicieron? Pues se aplicaron distintos tipos de ácidos, pero ningún ácido lograba corroerla, ningún ácido la logró disolver. Aquí ya empezó a no haber explicación clara, a no haber una explicación convincente, porque lo que querían era saber de qué origen, de dónde venían estas extrañas piedras azules color turquesa. Después de varios años de estudios y análisis realizados a las misteriosas piedras azules, no existe aún, ojo, un resultado concluyente. Muchos aspectos aún siguen siendo una incertidumbre, sobre todo el color, porque no corresponde el color con la composición. La composición, que la tengo aquí, cada piedra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Hay uno que predomina, el elemento O, 77%, elemento C, 11,58%. Y después tenemos silicio, creo, aluminio, bueno, y un par más que ya tienen muy poquito. Pero claro, según esta composición, no tocarían ser de este color. Las piedras, según la composición, tocarían ser de otro color. Y encima tienen unas vetas de color blanco que lo hacen aún más misterioso. ¿Y qué pasaba? Que al no haber ningún resultado concluyente, hubo otro descubrimiento que seguro os va a dejar asombrados. Hasta ahora pensamos que era un tipo de piedra, pues que no se conocía, algún tipo de material terrestre que no se conocía, algún tipo de deformación rocosa que ocurrió por un cúmulo de circunstancias, de la temperatura, del tiempo, de la atmósfera, de lo que sea, y creó estas piedras. Pero después vino el resultado, los resultados más misteriosos, más extraños, pero igual de verdaderos que los que decían que no se sabía de qué composición estaba hecha la piedra y no se sabía cómo podían tener ese color. Y ojo, agarraos que aquí viene lo bueno. Los segundos análisis, los análisis posteriores, descubrieron que estas piedras no eran de fabricación natural. Todos los análisis concluyeron que estas piedras azules, las llamadas Skystones, eran piedras hechas por alguna civilización. Y aquí es cuando ya todo el mundo, todos los geólogos, toda la gente se quedó, nunca mejor dicho, de piedra. Después de todos los análisis, después de todos los intentos de saber de dónde provenían, no se supo cómo se hicieron, no se supo de dónde provenían, pero lo que sí dijeron oficialmente es que estas piedras estaban hechas artificialmente. Y después vino algo increíble. Las dataron porque el carbono 14 sí que dató las piedras en una franja de tiempo.
Se cree, según este análisis, que estas piedras celestiales se encuentran en la Tierra desde hace entre 2500 y 17000 años. Y como veis aquí, esta historia, que para mí es espectacular, que cada vez va subiendo y subiendo. Recordemos, empezamos con unas piedras azules extrañas que se las dan a un geólogo, el jefe de una tribu. Dice que vienen del cielo, que los seres, sus dioses, se las enviaron, se las dieron. No saben de qué está hecha. Es decir, un resumen, porque es que es una historia para mí súper interesante y una historia que yo no conocía. No saben de qué están compuestas. Descubren que no son hechas por la naturaleza, que están hechas por una civilización humana o quién sabe, o no humana, y concluyen que estas piedras son hechas por una civilización, están hechas artificialmente, pero por una civilización avanzada. Y aquí viene el dato que no he dado cuando estaba dando, cuando os he dicho los componentes de la piedra. Os he dicho que había uno que tenía el 77%, pero no he dado el dato porque quería daros un poquito de emoción. Y aquí viene otro capítulo más de misterio de estas piedras, y es que el 77% es oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Tiene oxígeno, carbono, silicio y calcio. Que esta piedra está básicamente compuesta de oxígeno. De ahí a lo mejor su color azul, digo yo. Pero claro, es súper difícil, súper extraño, súper raro que alguien artificialmente pueda crear una piedra de oxígeno. Yo no soy experto, yo no sé absolutamente nada de geología, pero qué extraño. Extraño lo es un rato, ¿eh? Y además, después, con un espectrómetro de masas, se descubrió que tenía un misterioso compuesto, el C17H24 o elevado a 3. Un compuesto también muy extraño que no suele encontrar casi en ningún sitio, pues efectivamente estaba en estas piedras. Es verdad que todo elemento, o casi todo elemento de que todos los elementos que tenemos en nuestro planeta provienen del espacio. Es verdad que han caído meteoritos en nuestro planeta y han caído, pues sí, llevan distintos tipos de elementos, pero es que esta piedra ha cautivado a cientos y cientos de científicos, a coleccionistas, aficionados. Y es que la explicación más generalizada es que a lo mejor este tipo de piedra llegó con un meteorito. Pero los locales, los de la tribu, dicen que de meteorito nada, que bajaban seres del cielo, portaban estas piedras y se las daban a modo de ofrenda. Y que estos seres hicieron enfadar a sus dioses, eso es la leyenda, y como castigo fueron condenados a yacer bajo la tierra, y por eso nunca más han vuelto a regalar estas piedras celestiales, estas piedras azules venidas del cielo. Pero es que hay un acabado la historia de estas piedras. Y es que ahora os voy a contar un dato que lo tengo por aquí, que os va a dejar absolutamente mudos. Lo que se cree con los últimos análisis es que estas piedras tienen más de 55.000 años. Y encima tienen un compuesto
aparte del que os he dicho, tienen otro compuesto que creo que, a lo mejor me equivoco, lo digo de memoria, creo que es iridium, que no existe en la Tierra. Y vosotros diréis, ¿dónde están estas piedras si había tantas? Bueno, la mayoría los tenía esta tribu, las tenía esta tribu porque era una ofrenda que habían hecho estos dioses, estos ángeles, que ellos decían, y claro, no las fueron regalando, ni las fueron vendiendo, ni nada. No se sabe dónde están esos 200 kilos de piedras azules que tenían. Lo que sí se supo es que en 2013, un comerciante de gemas de Hong Kong, se sabe que tenía una piedra de estas, una Sky Stone, que es como se llama comúnmente. Después, en el museo de Erich von Däniken, en Mystery Park, en Suiza, quedó también una muestra, quedó también una muestra de esta piedra, un trozo de esta piedra, una piedra. Erich von Däniken era el gran escritor de libros de ovnis, el gran investigador de ovnis, que, bueno, me he enterado ahora que tiene un museo, ojalá pudiera ir, porque me encantaría. Y al lado de unos seres del cielo, los Nomoli, que es como los llamaba Erich von Däniken, eran unos seres que provenían del cielo y que también daban ofrendas y tal, y se cree que eran extraterrestres. Por el lado de estos seres, de estos muñequitos, de estas estatuas, había una muestra de una piedra, de una Sky Stone. Los Nomori eran unos seres, parecían mitad animal, mitad humano. Tenían una especie de casco en su cabeza. Y eran unas estatuillas que se encontraron también. Y no se sabe exactamente a qué pertenecían estos, o quiénes eran estos seres. Se creen que eran dioses, se creen que eran seres que adoraban los nativos, las tribus. Y von Däniken cree que son seres que vienen del espacio, seres extraterrestres. Y también cree que estas piedras son de origen extraterrestre. Una vez alguien dijo, un científico, que cree que estas piedras pueden provenir de la estrella Sirius B. Esto no ha estado corroborado por nadie, pero lo que está claro es que estas piedras no parecen provenir de la Tierra. Y la historia de las piedras, las Sky Stones, se acabó ahí. No se sabe ya dónde están. En algún museo sí que hay alguna. No se sabe si son las verdaderas, si son copias. Y una historia que a mí me apasiona y me ha dejado bastante intrigado. Porque no solo es que haya unas piedras que tienen un color único azul turquesa. No solo es que estén compuestas de oxígeno básicamente y algún material que no existe en la Tierra. También nos demuestra que las tribus africanas no eran tan, digamos, tan poco listas como nos creemos. Sabían de cosas del cielo. Decían hablar con dioses del cielo y bajaban dioses del cielo y les hacían ofrendas. Tenían una conexión con el universo mucho más grande de lo que pensamos. Y estas piedras, quién sabe si es la prueba de que una civilización extraterrestre estuvo por la Tierra dando vueltas y haciendo cosas, ayudando a civilizaciones, creando civilizaciones, quién sabe. Y a mí lo que más me intriga, si es verdad que unos dioses del espacio bajaron con estas piedras, lo que a mí me intriga no son estas piedras, sino ¿por qué no han vuelto estos dioses del espacio, estos extraterrestres? ¿Por qué no lo han dejado ya a nuestro aire? ¿Nos ayudaron en un momento dado y se fueron? ¿Por qué dar una piedra extraña a una tribu africana? Y es que esa historia, si al principio tiene muchas preguntas que no tienen respuesta, como más piensas en ella,
menos respuestas obtienes y más preguntas se te vienen a la cabeza. Las Sky Stones, las piedras del cielo, unas piedras que no se sabe quién las hizo, no se sabe dónde provienen, y se cree que están hechas por la mano humana, o quién sabe si por la mano extraterrestre. Gracias a todos y hasta la próxima.